Muy buenas a todos, soy Mariachi y bienvenidos a otro capítulo de Assassin's Creed. Vamos a continuar la historia principal, una de las principales, aunque bueno, yo creo que es la más principal, por así decirlo, está acabada. Ya vimos lo que había pasado con la hermana, con la madre y con toda la familia. Y nos quedaría seguir con el artefacto, que nos queda uno, hay que subir hasta el nivel 46. Y segundo, acabar con todos los tiparracos del culto. Entonces vamos a ir poco a poco. De hecho, mi idea en este ahora es una mina de plata en Ática. Y aquí en Ática las pocas cosas que me quedan por descubrir es sobre todo toda esta zona de aquí abajo. Así que nos vamos a ir raudos y veloces para allá. Vamos a ver si vamos, acabando con la gente del culto. Vamos a ver si terminamos el... No sé, me ha gustado tanto que me apetece finiquitarlo por completo. Así que nos vamos hacia ahí. Espero que esa zona sea la de... la de la mina. ¡Qué luna, por Dios! Vamos a ver esos signos de exclamación. Si por un casual está por ahí la zona. Ah, también la arena. Me gustaría acabar. Que me queda acabar el último combate. Mina de plata. Bueno, es la mina de plata de Ática. En el fondo estoy en Ática. Así que igual con un poco de suerte. Vaya bicho. Vamos a mirar aquí a ver qué hay. Hay algo para entrar. Un rey, ahí tenemos... Bueno, pues lo dicho, vamos a entrar. Tengo que esconderme. Mira, es que no puedes subir por ahí, tío. Este tío es capaz de lo mejor y de lo peor. Baja, leche. Mira, mira, plata. No tenemos suerte ahí. Vaya hostia, sacudes para quitar el escudo. Poco bestia ya.
Vamos a meternos a ver qué pasa. Bueno, se han puesto precio a nuestra cabeza. Bien. Ya espera que pase algo así. Ahí está de espaldas, con lo cual nos lo vamos a cargar. Coño, mercenario, coño. Otro que va a morir. Vaya, no ha funcionado. Este de aquí arriba. Vamos a coger esto. Esto. Una pista de miedo del culto cerca. A ver si está por ahí. Va a ser ahí, my friend. La virtud es natural, es necesaria. Bingo. Tenemos a This One. ¿Este dónde sabes? Tiene una cantera y es esclavista en Ática. Por el marco del fuerte de Ática, conoce, encuéntralo. Bueno, pues vamos a seguir limpiando. Este ya lo tenemos claro dónde está. Ya iremos a matarlo. Y estos dos puede ser interesante. Un polemarca en Ática y cantera esclavista. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a ese viaje rápido. Me voy a cargar. Pues limpiaremos, porque el polemita este no sé. Son de fuertes. Bueno, no lo sé. Igual limpio ya que estamos, para terminar de subir de nivel poco a poco. Sería mucha coincidencia, ¿no? Que hubiera aquí... Es capitán sin más. Dos informaciones de... Mira cuánta plata. Normal que Atenas se enriqueciera. Un buitre.
el otro. ¿Dónde está el otro? El otro, el otro me falta. Aquí arriba. Ahora, vamos a ir. Aquí otro fuerte. Vamos. Campamento militar. Pero esto no son los premarcas, están en... Te ayudo. Suerte. Este no era. Ya tenemos claro que este no era. Tuviera un campo esclavista, eso está claro. Vamos a desbloquear ese. Y vamos a mirar el mapa a ver dónde puede estar más pistas del culto. Y vamos a ver el mapa, a ver dónde nos puede llevar. Necesito... Vamos a ver, esto está limpio. Este... Está acabado, vale. Ticas toda esta región, con lo cual tengo zona esta, puede ser de esclavista. Tengo varias zonas sin saber exactamente dónde. Pues tampoco lo tengo desbloqueado. Qué lejos me pilla, tío. Vivo sin apuros, podría ser bueno hacer esta misión. Pero me pilla muy, muy lejos. Pues no me queda otro. ¿Y esto qué es? Prueba ciudadanía Sócrates. Paso, paso de Sócrates. Es un brasas. Venga, pues no queda otro que irnos aquí y de aquí. A esos puntos, a ver.
Venga, vamos para abajo. Vamos a poner una marca. Pues hacia aquí, ¿no? Intentaremos ir hacia esa zona. Vamos rápidamente de la ciudad. Joder, es que lo tengo que atravesar. Hostias, que se mete últimamente. Si puedo salir. Sí, aquí puedo salir. Bien. Tengo que encontrar al poliarca ese y tengo que encontrar una zona de esclavistas. Terrenos de caza del Parnés. No, no creo que sea eso. Altar de Zeus. Ese puede. ¡Vamos! Bien arriba. Ahí tenemos unas cuantas cosas. O sea, si desbloqueamos eso, aunque no tiene mucha pinta de que haya ya. ¡Vamos! Primero esto. Bueno, no. Aquí igual tenemos a. Tenemos al poliar que hasta que nos pedía, a ver. Capitán. ¿Pero será esto? No, tiene pinta de que sea esto. Venga. De Freda, de Freda Esther. Yo creo que al norte, por lo menos hay misiones, hay una ciudad gorda, igual tenemos suerte y ahí podemos encontrar algo de información. Los esclavistas y el poliarca, y encontraríamos otros dos más para acabar. Estaría muy, muy bien. Igual tenemos que hacer esas misiones. Ayudar un poco al personal. Vale, hay otra fortificación. Campamento de Celia. Ahí estamos. Ahí. A ver, Estermice. Los dioses. Héctor, ¿eres tú? Estás mayor, amigo mío.
¿Dónde nos vimos por última vez? En Cefalonia, trabajando para Marcos. ¿Recuerdas? Acabamos espalda contra espalda, rodeados de piratas. Cubriendo tu espalda, si bien recuerdo. Saca lustre a tus recuerdos igual que a tu armadura y contarás historias mucho mejores. Me dijeron que te habías establecido en Ática. Siempre pensé que morirías con tu hoja en la mano, aunque no para venderla. Esa hoja que recuerdas ya no está conmigo. No me vendría mal la ayuda de un viejo amigo, si estás dispuesto a ayudarme. ¿Te refieres a Arpe? Pero si la adorabas. Un maraca de comandante vino exigiendo que le reparase una espadita que tenía. Como no pude, dijo que estaba obligado a proporcionarle un arma nueva y que quería la que colgaba en mi pared. Te traeré a Arpe de vuelta. Ah, sí, con un poco de tontería. Solo Malaca. Mi arma. Oye, ya me conoces. Por eso tengo miedo. Dime cómo encuentro al comandante. Está aquí, en el fuerte Filé de Ática. ¿Por qué tantas molestias por una vieja espada? Es lo único que quise y nunca me ha abandonado. ¿Cómo la reconoceré cuando la vea? ¿Cómo olvidar una empuñadura de oro con una serpiente enroscándose en el filo? Siempre afilada, en cualquier ocasión. Y al dar mandobles, cantaba la canción de muerte de una sirena. Me sacó con vida de muchos apuros. Eso sí lo recuerdo. Tengo que irme ya. Recuerda, no queremos meternos en líos. Infíltrate y cógela. Se te sigue dando bien, ¿verdad? No me voy a rebajar a responder eso. Me imagino que será ese. Porque este, a ver, vamos a acercar. ¿Y aquí qué hay? Venga, a ver, el capitán este, que me puede... ¿Qué capitanes y movidas? Mata al capitán, busca la hostia, va a robar el tesoro. No. Vamos a esta misión, pues. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Me imagino que se da más. Más tochaca, ese capitán. Espero, de hecho. Venga. Coño. Vamos. Vaya viaje tú, se ha pegado el caballo. Esto ya tiene más pinta, sí. Bueno, pues esto que vamos a limpiar. Yo creo que aquí tendremos... Bajar del caballo para no hacerle pupu. Ya salto yo solo. Podemos hacer dos cosas. Intentar buscar directamente al polemarca. Ese es el que tengo que cargarme. Aquí está el fuerte Filé. Si Héctor está en lo cierto, la espada estará dentro. ¿Qué es el polemarca? A ver. Capitán Filé. Fíjalo. Botín. Ese es. Bingo, lo tenemos. Mira, tío. Entrar y salir. Miembro del culto descubierto. Esto es lo que queríamos.
Ya tenemos otro. Un líder no sirve si se esconde tras los muros que ha construido. Que haya fuego, tormentas o pestes, pero también justicia para mi ciudad. Y es este, perfecto. Necesitaría este otro. Una cantera de esclavistas. Vale. Ya tenemos que buscar. Ya que estamos aquí, vamos a... Mira qué suerte. A coger el arma que nos ha pedido nuestro colega. Vaya hombre, está bastante, bastante protegido. Lo he dicho, entra y salir, no, no avance. Vamos a ver, necesito al esclavista. ¿Dónde puede estar el esclavista, macho? Ayuda a la gente de la zona. Bueno, hay muchas misiones para hacer aquí. Así que venga, vamos a hacerlo, pues. De hecho, este me ha mandado. Vamos a entregarla y creo que tenemos más al norte. Así consigo también sacar la información de ese. Se puede subir por aquí. No hay muchas misiones, ¿verdad? Qué cerquita está esto, qué bien. ¿Esto qué es? Sócrates, pieza de vida. Sócrates, tío, es un puto canso. Seguramente. Bueno, vamos a volverla. ¿Va? Es otro día en Grecia. Me alegra verte de vuelta. ¿Trajiste a mi arpé? Sí, tengo a arpé. Bien, bien. ¿Qué fue del Malaca, del comandante? ¿Y qué pasa con él? Nah, da igual. Tienes mi espada. Y eso es lo importante. Tengo la sensación de que hay algo en la desaparición de arpé que no me has contado. ¿Qué? Vamos, siempre te ha gustado ponerte en lo peor. Todavía ves conspiraciones en todos lados, ¿verdad? Me has hecho un favor enorme. No queremos empañar la celebración. Héctor, en Cefalonia me protegiste y me enseñaste muchas cosas. Olvídate de los dracmas prometidos. Considera saldado el favor. Te has convertido en un gran hombre, Alexios. Mejor mercenario, con un brazo fuerte y un corazón piadoso que son difíciles de encontrar. Demasiado piadoso. No se lo digas a nadie. La gente no puede pensar que soy débil. No, desde luego. La reputación de un Mistios lo es todo.
Aunque no vuelva a blandirla, me alegro de haber recuperado a Arpe. Cuídate mucho, Héctor, y procura no perder ninguna otra cosa. Amigo mío, qué alegría me da verte aquí. Llegamos a ver. Esa mirada. Si quieres un favor, pídemelo. Bueno, sí, un favor pequeñito. Han capturado a un antiguo amigo, mercenario también. ¿Así que quieres que lo libere? Por desgracia, yo ya no puedo hacer esas cosas. De no ser así, no te lo pediría. Vale, lo haré. Gracias, amigo mío. Cuando lo rescates, llévalo a la playa. He dejado allí un bote para que pueda escapar. Dime dónde puedo encontrarlo. Está en un campamento militar al norte de aquí. Hora de ir a por tu amigo. No voy a hacer más preguntas. ¡Adelante! ¡Ya! Al norte, bueno, pues. No hay playas como las de Maratón. Venga. Hostia, es que ya lo he liberado. ¿Dónde puedes traer? Al noroeste. Tarde es este. Me he colado. ¿Y por qué se está limpio? Bueno, vamos a hacer esta misión. Vamos a entregarla. Y luego mataremos a los dos del culto que por lo menos tenemos. Que tenemos localizados. Efectivamente, aquí estamos, vale. Ahí está. Vale, hay mucha gente. Vamos a entrar. Mira. Imagino que habrá por aquí un par de huecos. Aquí hay mucha seguridad. Uno por lo menos. No, oh, qué pena, se salió por los pelos. Porque le voy a meter un cuchillaco. Cojonudo, eh. Está recuperado.
Ah, porque me ha visto. ¿Qué viajes metes con el escudo? Madre mía. Está. Vamos a terminar ahora para que nos den aquí los puntitos. Este, este y el otro está ahí. Un poco corto. Casi. Esta, ¿no? Sí. Venga, lo liberamos. Lo llevamos a la playa. Hablamos con el tipo. Y nos vamos a matar a los dos que hemos liberado. A ver, que no me equivoque. No habrá al gatito. Me jodas que no vas a saltar. No me jodas. Igual el salto es un poco heavy, sí. Ah, vamos a buscar un hueco. Mira, aquí anda. Vamos a dar la vuelta, rey. Si bajas, ¿no? Sí, eso sí. Y también. Vale. Un poquito así. No. Me va a costar más entregarlo que... No me jodas, tío. Qué tío más pelma, por Dios. ¿A que lo mato? Mira, aquí anda. Joder, la vuelta que hay que dar, macho. No, si tiene ahora para hacer aquí unos. Nos van a matar. Lo han matado, tío. Me jodas. Lo han matado. Tanta hostia para eso. ¿Y tú por qué no le metes a este, tío? No, que no. Ahora pues toma. Ahora, hombre. Me cago en la leche. Esto por no saltar. ¿Ves? Por no partirte la pierna. Kick. Buenas noches, bienvenido. Por no partirse una pierna, ha muerto. Mira, mala suerte.
Tu amigo no ha sobrevivido. Lo siento. Quizás sea mejor de esta forma. ¿A qué te refieres? Es el remordimiento de un viejo mercenario. No habré podido hacer más por la gente que quería mientras vivía. Hay veces que el pasado no nos deja avanzar. ¿Ya está? Sí. Vale, bueno, vamos a matar esos dos del culto y acabamos esto. Uno estaba aquí. Joder, qué paseo ahí, tío. Vamos a ir raudos y veloces a por el tipo ese. ¿Dónde está? Que no lo he marcado encima. Yo creo que estaría al oeste. Bueno, vamos a marcarlo y ya está. Muy bueno. Me alegro, tío. A mí. Yo estoy encantado, ¿eh? Me pareció una voz. Me sorprendió. Lo reconozco, me sorprendió gratamente. Es un Hot Miami, pero mejor. Lo que no sé es si será muy largo. Yo creo que no. Pero bueno. Pero hay fases en las que toca morir. Te recomiendo que juegues con teclado y ratón. Yo juego unas 3 horas, creo. Y las dos y media juego con mando. Y la verdad que la puntería, uff, es mejor con teclado y ratón. No harán preguntas. Hay más puntería. Lo mejor es que no me vean. Pero vamos, se puede jugar, con mando. Pasa que hay fases en las que el apuntar bien te puede salvar de más de un problema. Pero está muy chulo. Pues mejor, mejor. Aquí no nos gustan los... Vaya, aquí no es. Vamos a matar a este rápidamente. Confirma el muerto. Ostras, no. No va. También vale. Nos hemos cargado a uno de los dos, que es, tengo 4 pistas. Las hay espera en un ágora. La se llama Nix. Ay, no la voy a descubrir, ¿eh? Voy a tener que sacar a este al final. Cantera. Bueno, y vamos a ir a por... hay uno por aquí. Viaje rápido. Vamos a matar todo el culto y acabamos. Misión mapa aquí. Que estaba aquí. Este está más cerquita, así que vamos a coger este viaje rápido.
Todavía no puedo porque estoy en medio de un jaleo. Bestia, por Dios. Bueno, hoy que quiero matar al del culto. Yo creo que ya podré. Me agito rápido. Me digas que está en una isla, qué cabrón. Has jugado mucho al juego, Geek. Acertado a la pistola. Ah, bueno. En esa isla está. ¿Aún te queda? ¿Aún te queda, pues? Te quedan unas cuantas armas por encontrar. Sí. Hay zonas... Ahí zonas un poco bestias, ¿eh? Pero está muy guapo. Una barquita para ir hasta allí. Mira, ahí tengo una barquita. Bueno, igual pudiera nado. Vamos a ir a cogerla. Grim Knights, no sé, no lo conozco. Ya le echaré un ojo, a ver. ¿Y esto? Taletas, ¿qué estás haciendo aquí pensar, fuera? Rezar. Era mi oportunidad, Alexios. ¿Qué? La gloria debería haber sido mía, pero me lo has arrebatado todo. Te llevaste a Podarkes. ¡Estas islas! ¡Te llevaste incluso a Kira, mi amor! No sé quién es este. No me acuerdo. He intentado ser razonable. Pero no soy razonable. ¡Soy espartano! ¿Este quién es, tío? Bueno, pero lo matamos. Y se pone tonto. Que a mí esos pixelados me pueden. Entonces, por eso le voy a echar un ojo. Grim Knights. Sí, sí, de hecho. Le echo un ojo rápido.
Despídete de la gente de Delos. Yo no quería hacer esto. Yo quiero matar a ese que está allá. Bueno, luego lo hago. En otro momento. Mato a ese y lo dejo, que no tengo que ir. Dicho que estos son inglés, es que el inglés y yo no somos muy buenos amigos. Es mejor esconderse. ¿Qué esconderse? Ni qué leche. ¡Hola! Ah, bueno, voy a echar un ojo. Otro más. Oh. Este, ya tenemos otro. Una pista sobre el mismo del culto. Se perdió en una ensenada de la costa del saqueador en Acaya. Ya, vamos ya, acabando gente. Muy, muy bien. ¿Dónde está el barquito? Vamos a la... Venga, hombre, vamos a la orilla y haremos esa misión ahí que no sé qué es, pero bueno. Pero la dejamos para otro momento. Se ha hundido porque soy de alta mar. ¿Dónde narices tú? Sí, de hecho, la historia principal ya me la he acabado. ¿Qué? El tema de la hermana, la madre y el patín ya está hecha. Entonces me queda los artefactos, que es un tema que me encargó mi padre, Pitágoras. Me queda uno por encontrar, que hay que ser en una isla que es entre el 46 y 50. Ahí andaré. La arena que quiero acabar, que tengo que matar al último campeón, que es nivel 50, y los del culto. O sea, que buscarlos, pues hay que, pues hay que dar vueltas por un lado, por otro. Bueno, pues ahí. Pero bueno,